Buenos días. Yo voy a preguntar al presidente del gobierno esto. ¿Qué actuaciones ha impulsado para combatir la desigualdad en la Comunidad de Madrid y fomentar la creación de empleo de calidad? Y les quiero decir que esta que va a ser, no sé si la última o casi la última pregunta que voy a hacerle al presidente, es la primera pregunta que le hice al presidente. Así que yo más bien voy a acabar preguntando al presidente la primera pregunta que le hice al presidente, a la presidenta Cifuentes entonces. Solo he cambiado el verbo, porque entonces le pregunté qué actuaciones iba a impulsar para combatir la desigualdad de la Comunidad de Madrid y fomentar la creación de empleo. Y ahora le voy a preguntar qué actuaciones ha impulsado para combatir la desigualdad de la Comunidad de Madrid y fomentar la creación de empleo de calidad. En aquel momento me parecía que era un asunto crucial y en este momento me parece que también es un asunto crucial. Entonces le preguntaba qué iban a hacer y ahora le preguntaré qué han hecho. Entonces era la presidenta Cifuentes, ahora es el presidente Ángel Garrido. Con respecto a las otras preguntas, el diputado Moreno Navarro va a preguntar sobre el proyecto de modificación de decreto libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Diputado Vicente Biondi, la fecha prevista para la puesta en marcha de los nuevos trenes del Metro de Madrid anunciados por el Gobierno regional hace meses. La diputada Delgado Gómez, sobre cuál es el motivo del desabastecimiento de las pruebas de VIH en la Comunidad de Madrid. Diputado Freire Campo, en relación, una vez que se ha reflejado el barómetro sanitario 2018, ¿cuál es la opinión, qué valoración el gobierno de la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad pública madrileña? Por otro lado, tenemos una PNL, una proposición no de ley, que es, una vez que se ha escuchado, entendemos, o que se escucha a los representantes de los diferentes gremios, que se diseñe e implante la Escuela de Comercio de la Comunidad de Madrid, una escuela que dinamice el sector, que movilice a todos los agentes implicados, que haga acuerdos con las instituciones públicas y ayuntamientos de todas las áreas geográficas de la comunidad. Es decir, hay mucho talento, hay que promover el espíritu de cooperación y crear juntos para que el sector del comercio local de proximidad se sitúe en el lugar que verdaderamente merece. El Grupo Parlamentario Socialista llevó una enmienda a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el 2019 de 300.000 euros que suponía la creación de la nueva escuela de comercio. Esta enmienda se aprobó. Así que esta proposición lo que quiere es que se ponga en marcha. Por otra parte, tenemos una comparecencia, que es la comparecencia del consejero de Sanidad, para ver cómo se ha cumplido, hasta qué punto se ha cumplido la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida. Como saben, esta ley se aprobó aquí, en fin, se promovió desde luego por nuestro grupo, pero hubo un consenso grande y estamos muy satisfechos de que sea así. Ahora queremos ver qué desarrollo se ha hecho, si se ha hecho, qué información se ha dado o no a los pacientes, a ver un poco cómo está esto, si está pasando realmente aquello que hemos aprobado. Luego está el dictamen de la Comisión de Investigación de Amianto, que, como saben, lo llevamos en el cupo nuestro, pero es de los diversos grupos, de los grupos de Ciudadanos, Podemos y nosotros. Por tanto, no queremos arrogarnos como si esto fuera un asunto del Grupo Socialista sin más, y hay una serie de recomendaciones y pues tendremos ocasión de valorar el dictamen y proceder a votar sobre él. Esto es lo que tenemos más inmediatamente para el próximo día y luego hay otros asuntos para la sesión plenaria del día 21, ¿no? Sobre el cumplimiento de la LGTBI-fobia o qué pasa con el Centro Ocupacional Ponce de León, que es un centro preferente en discapacidad auditiva. Nosotros, en fin, llevábamos la proposición de ley que tenía que ver con la transparencia de acceso en información pública de participación en la Comunidad de Madrid. Como saben,
esto hacía falta unanimidad para que esto pudiera entrar, porque esta tarde se reúnen para presentar el dictamen. Nosotros queríamos que fuera en su caso. El Grupo Popular ha entendido que no debería ser así, por distintas razones. Yo pedí al Grupo Popular que reconsidere su posición a la vista de la importancia y el trabajo realizado, y un dictamen que hoy podría presentarse o aprobarse, entendió el Grupo Popular que no, y por tanto en este momento sabemos que el día 21 no irá este asunto, y más bien hemos puesto en su lugar pues otra propuesta que tiene que ver con la situación general de la sanidad en Madrid. Y a su disposición. Buenos días, señor Gabilondo. Quería preguntarle por la ley de transparencia, que parece ser que no se va a poder llegar ni siquiera a debatir al final de esta legislatura. Y también me gustaría conocer su opinión después de los 7 actos que tuvieron ustedes de recuerdo de las víctimas del 11M, si hay que apostar definitivamente por un acto único. Y me gustaría conocer también su valoración de los actos en protesta por las palabras del presidente del 11M. Bien, la ley de transparencia nosotros creemos que es importante que se considere en el Pleno. Esto es lo que pensamos, ¿no? Se habla de otras leyes que no han salido, pero bueno, son otras leyes en las que no ha habido ese trabajo articulado, una ponencia que finalmente ha elaborado un dictamen o está a punto de elaborar un dictamen. Además, transparencia y participación son dos palabras de tal alcance, de tal importancia, que si incluso se considera que esa ley no es la más adecuada o se pide de otra manera, pues dígase en el pleno. Pero yo creo que esto merece un pleno, después de tantos meses y meses trabajando. Merece un pleno. No puede ser el día que se ha señalado. Bien, yo sigo diciendo con toda contundencia que este asunto merece un pleno. Y con respecto al otro asunto, bueno, es verdad que 7 actos que tuvimos, en realidad quiere decir que estábamos convocados a 7 actos. Yo sí que estuve en los 7 actos, pero no lo digo como ningún mérito de nada. Yo estuve. Y sí puedo decir que allí se ven pues distintas sensibilidades, pero hay algunas cosas que son comunes, que es lo que a mí me gusta subrayar. Desde luego, el afecto, el dolor y la solidaridad por todas las víctimas, heridos, allegados, familiares, y la necesidad de apoyo, como la ley que se aprobó aquí, con todas sus consecuencias, esto es unánime. Uno, por tanto, dolor y apoyo con los familiares y memoria para las víctimas. Dos, es unánime el reconocimiento a la población de Madrid, reconocimiento a las fuerzas y seguridad del Estado, reconocimiento a los servicios públicos y sociales, ambulancias, taxis y taxistas, enfermeros, psicólogos, toda la población, como he dicho, de Madrid, unánime el reconocimiento. Fue ejemplar. Madrid dio una muestra de lo que de verdad es el Madrid que queremos. Este segundo asunto, parece que también hay una constancia de que fue así, ¿no? Es decir, esta constancia de agradecimiento y de reconocimiento. Hay muchas más cosas en las que estamos también de acuerdo, ¿no? En entender esa memoria, pues dándole un contenido que tiene que ver que ese apoyo no sea esporádico, incidental, sino que vaya a lo largo de todo el año. Hay muchas cosas. Bueno, ¿por qué no subrayamos esto? ¿Por qué no nos unimos en torno a esto? ¿Por qué no vamos juntos por esto? Yo no es que lo haya dicho este año, lo he dicho. Es que lo llevo diciendo desde el primer día. No merecemos todos, no queremos todos hacer un gran acto conjunto de compromiso, de agradecimiento, de memoria para las víctimas. Yo creo que sí lo queremos. ¿Somos capaces de hacerlo? Bueno, lo que yo creo que al menos deberíamos ser capaces de intentarlo en serio, de intentarlo en serio. No digo que no se haya intentado, yo no tengo poca tendencia a decir que hasta que he llegado yo no ha pasado algo, yo no estoy en ese nivel, pero si digo que no les parece razonable
Claro, de los siete, pues algunos eligieron unos, otros otro, y luego esto se, como cuando hay varios, pues se les va dando un tinte político en una dirección o en otro, otros, y ya vamos clasificando los actos según qué organización lo hace, y aparece que al final, bueno, pues tendríamos que evitar eso. A mí, ¿qué me parece que alguien abandone un acto? Pues a mí me parece, primero, que tiene el derecho a ir al acto que considere. Yo he ido a los siete, pero no he pasado lista de quién ha ido o ha dejado de ir. Y tampoco paso lista quien abandona o deja de abandonar los actos. Si alguien entiende que se está hiriendo su sensibilidad personal, política, pues que adopte las decisiones que haya de adoptar. Es verdad que a lo largo del día pues hubo algún debate en las intervenciones de uno u otro tipo, que es un debate sobre cómo proceder ante los hechos de terrorismo. Bueno, pues yo también creo que hay unanimidad por parte de todos de denuncia del terrorismo, del terrorismo y del integrismo, del terrorismo yihadista, de todo tipo de terrorismo, de la defensa de las ideas, convicciones y creencias de todos, pero no combatirlos, y menos con violencia. Hay unanimidades. ¿Por qué no subrayamos esas tres cosas? Lucha contra el terrorismo, agradecimiento y memoria. ¿Somos capaces de hacer un acto sobre esto? Yo creo que sí, y yo pido que sí. Y de luego respeto lo que haga el señor Almeida, pero también quiero decir que había otro debate, sobre el debate si se está produciendo o no socialmente la reapertura de asuntos que han quedado, que entendíamos, que entendemos que han quedado zanjados por dos cosas. Una, por los hechos probados, y dos, por la actuación judicial que ha dictaminado sentencia. Y los que una y otra vez estamos pidiendo estas cosas, que respeto a las sentencias, y segundo, que nos atengamos a los hechos, pues lo que pedimos también en este caso es lo mismo. En este caso pedimos lo mismo. Cada uno pueda tener sus convicciones y respeto. Ahora, también me gustaría a mí que los actos fueran buscando, por tanto, la unidad, buscando lo que nos une. Yo he dicho tres cosas que nos unen y que construyamos los actos en torno a esas tres cosas que nos unen. Esto es lo que yo defendería. Sí, le quería preguntar por un lado sobre el Defensor del Pueblo, que va a investigar la contaminación en la Comunidad de Madrid, pero en principio responsabiliza al Gobierno regional sobre este tema. Quería saber si usted cree que es solo responsabilidad del Gobierno regional o a lo mejor también de otras administraciones. Y sobre la elección de Pepu como candidato para el Ayuntamiento de Madrid, bueno, todavía estamos pendientes de su proclamación, pero en principio sería él y usted dos candidatos independientes. Quería saber si es que en la política los militantes, ¿cómo interpreta esto? Si ya no confían tanto en los políticos, si no hay cantera suficiente, ¿a qué cree que se debe? Bueno, sobre el Defensor del Pueblo, ya saben cuál es la acción del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo no juzga, el Defensor del Pueblo no condena, el Defensor del Pueblo lo que hace es más bien, ante las denuncias que pueda recibir, en este caso de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, pues él se alerta de una situación y parece que debe subrayar que ha habido una inacción del Ejecutivo ante esta grave situación, ¿no? Y que además le dice que es necesario abordar esta situación de modo urgente y perentorio. Y además va a iniciar una actuación de oficio con la comunidad y con el ayuntamiento, ha señalado el propio defensor, para que se adopten medidas por ambas administraciones para una mayor eficacia en la puesta en marcha de Madrid Central, teniendo en cuenta la contaminación que es de un ámbito territorial. Es decir, el defensor del pueblo tiene una misión que es extraordinaria y de una importancia capital, que no se recibe unas denuncias y puede expresar las quejas y comunicarlas a aquellos ante los que uno o alguien se ha quejado. Y esto es lo que ha hecho. Y lo ha avisado a la Comunidad de Madrid, oiga, que aquí hay personas que se están quejando de este asunto, atiendan este asunto, porque este asunto es realmente importante. Y se ha dirigido así a la comunidad y al ayuntamiento. Ahora viene, ¿qué papel tenemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues bueno, ahora de esta semana también tenemos, en las próximas semanas, asuntos que en el Pleno van a tener que ver con esta contaminación. Nosotros creemos, pero podemos estar equivocados, que a veces estas propuestas que hacemos son un poco parciales. Nosotros, no parciales porque sean de parte, parciales porque no son globales.
globales o integradoras, y creemos que hubiera estado bien una ley de cambio climático como la que nosotros propusimos, que no fue ni siquiera considerada, pero nosotros la presentamos, Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra, se toman en consideración, dieron sus argumentos también, yo no quiero desconsiderar lo que han hecho. Ahora aparecen medidas que son más o menos sueltas. Vamos a tomarnos esto en serio. Es lo que nos está diciendo el defensor del pueblo. Oiga, que esto no es una cosa de un partido político que tiene unas ideas extravagantes o no, que este es un asunto de primera magnitud, que la ciudadanía se está quejando. Pero él no puede hacer más que llamarnos la atención para que nosotros estemos activos, y tenemos que estarlo. Respecto a ser independiente, bueno, todos tenemos nuestras dependencias, ¿no? Del mismo modo que cuando hablamos de personas con algunas dependencias, pues decimos dependencias, todos tenemos algunas dependencias. O sea, por eso a mí no me gusta hacer ostentación de yo que soy independiente. Ya verán, lo que sí puedo decir es que tengamos dependencias, lo que se está señalando es que no somos militantes de un partido expresamente, pero estamos vinculados claramente a un proyecto. Nada sería más insensato y más injusto que pensar que esto nos da un pedigrí singular frente a quienes son militantes. O yo creo que estos merecen todo el respeto, todo el compromiso y toda la admiración por ese compromiso. Yo creo que más bien, en vez de indicar que hay personas valiosas fuera de la política y dentro de la política no la hay, no es esto, lo que se está indicando es que la política empieza y entiende y debe entender que tiene que ser apertura, abierta al resto de la sociedad. Que un partido político no debe estar clausurado sobre sí, encerrado sobre sí, plegado sobre sí, vinculado únicamente a lo que haya constituido ese propio partido. Así que yo, en vez de entenderlo como una limitación de la política y de los partidos, lo entiendo más bien como un signo de salud de los partidos, que comprenden que ha de abrirse al resto de la sociedad y que los problemas son de los ciudadanos y las ciudadanas, y que las soluciones también. Esto es lo que yo entiendo. Ahora, ni Pepu ni yo nos sentimos, estoy seguro, superiores a ningún militante en ningún sentido. Sí, en relación al tema de la contaminación que preguntaba la compañera, el hecho, como ha dicho, de que se propongan a veces medidas parciales, ¿eso les hace dudar sobre su apoyo, ¿no?, a la PNL que presentará Ciudadanos y que ha anunciado aquí sobre calidad del aire? Nosotros tenemos que decidir aún el sentido de este voto, ¿no? Hombre, que nosotros estamos a favor de que se tomen medidas contra el cambio climático, que creemos que hay que hacer algo, pues claro que lo creemos. La historia es si tenemos que hacer medidas aisladas o tenemos que buscar algún proyecto integral. Alguno dice, bueno, usted siempre habla de proyecto integral para no apoyar medidas concretas. Pues no es verdad, porque el proyecto integral además lo hemos presentado, lo presentamos, y no fue apoyado por quienes ahora presentan medidas parciales. Pero no entendemos la política como el arte de las revanchas de no me apoyaste y luego no te apoyo yo. Nosotros no entendemos así las cosas, así que vamos a considerar seriamente las propuestas, y en las reuniones, que para eso las tenemos del grupo, decidiremos cuál es el sentido de nuestro voto. Muchas gracias.